Gloria en la Cocina, que es tu cocina. Hoy, este día, quiero compartir con ustedes una deliciosa y refrescante limonada. Una limonada de fresa con jamaica, que queda deliciosa. Pero lo primero es primero, mandil puesto, manos limpias y lista estoy para mostrarte mis ingredientes. Aquí quiero empezar primero preparando el jarabe. Cuando preparamos el jarabe utilizamos menos azúcar, una taza de azúcar granulada y una taza de agua. Por supuesto que puedes usar el endulzante que a ti más te encante. Cuando el agua empiece a hervir, la azúcar granulada se deshace completamente y la agua se convierte un poquito amarilla. La dejamos reposar. De este lado tengo los limones orgánicos de mi jardín. Aquí, como pueden ver, voy a estar sacando todo ese delicioso jugo y con esta cosita pues sí que se sale todo el jugo. No dejo nada atrás. La verdad que se necesita una taza y media para preparar esta deliciosa. Aquí de este lado tengo las fresas. A las fresas con esta cosita les voy quitando el rabito, una por una. Recuerden de siempre enjuagar, desinfectar sus frutas para que quede esta limonada refrescante y deliciosa. Perfecta para este tiempo de calor, cuando quieres refrescante y en lugar de estar tomando una gaseosa, disfrutas una limonada casera con ingredientes tan saludables y tan deliciosos. Pues aquí esto ya está, me lo voy a llevar a enjuagar muy bien y a desinfectarlo un poquito. ¿Cómo se desinfecta? Se agrega 2 tazas de agua, agregas la fruta y un chorrito de vinagre y bicarbonato. Cuando ya lo tengas bien enjuagadito, entonces aquí lo que yo voy a hacer es cortarlo en pedacitos bien pequeñitos. Mira, te muestro. Aquí de este lado tengo la jamaica. La jamaica no está hidratada. Muchas personas les encanta poner la flor de jamaica a hervir en agua. Pues a mí no me gusta porque le quitas todas esas propiedades. A mí me gusta agregarle agua, enjuagarla primero, agregarla la agua y dejarla reposar toda la noche. Cuando lo haces de esta manera, la flor de jamaica se hidrata completamente y suelta todo su rico sabor y color a la agua. Que eso quiere decir que va a estar un poco más penetrante porque no la pusiste a hervir. Fue un proceso en frío y esto es lo mejor. Mira cómo queda esta agua de jamaica. Bien, bien intenso el color y el sabor. Aquí te muestro una pizquita de sal. Vamos a agregar el jarabe que hicimos al principio del video. Recuerda que el endulzante es a tu gusto. Vamos a agregar una taza y media de jugo de limón, una pizquita de sal. Vamos a agregar toda la agua de la jamaica y por supuesto aquí mira, estoy picando bien finamente la fresa, que quede bien picadita, porque esto se lo vamos a agregar adentro de la jarra. Mira nomás, en pedacitos pequeñitos para que la fresa suelte todo su rico y delicioso sabor. Te recomiendo esta limonada de fresa con jamaica. Queda refrescante y deliciosa. Mira nomás, aquí ya tengo los ingredientes perfectos. La fresa en pedacitos bien pequeñitos. El extracto de fresa, color y sabor. Y de este lado, por supuesto, la agua de jamaica. La agua de jamaica queda el color tan intenso. Con el extracto de fresa, pues déjame comentarte, es una agua deliciosa y refrescante. Pues aquí la vamos a dejar reposar por lo menos una media hora antes de disfrutarla. Mira qué preciosidad de limonada.
Por supuesto que cuando se prepara con amor todo queda riquísimo. Si has llegado hasta aquí, te gustó y te encantó esta refrescante limonada, regálame tu like, comparte este video, suscríbete para que mi familia siga creciendo. Aquí estoy lista para preparar mi vaso con bastante hielo y con trocitos de fresa. Refréscate con Gloria en la cocina. Nos vemos en un poquito. Lista estoy para la presentación. Amigos, aquí ya he terminado con esta limonada de fresa con Jamaica. Una limonada perfecta para este tiempo de calor. Vamos a ver cómo ha quedado. El sabor tan delicioso y tan refrescante. Una agua fresca, miren, perfecta para refrescarte con Gloria en la cocina. Si te gustó y te encantó esta rica y deliciosa receta, te invito a que te suscribas, me regales un like, compartas este video en las redes sociales, con amigas, con amigos, con seres queridos, para que Gloria en la cocina continúe creciendo. No se te olvide a presionar esa campanita. Si ya la presionaste, déjala activada, así que cada vez que suba una rica y deliciosa receta, vas a ser notificada y notificado. Antes de despedirme, yo les deseo mucho amor y paz. Los quiero un montón. Gracias por ser parte de Gloria en la Cocina. Regálame tu like, comparte este video, suscríbete para que mi familia siga creciendo. Yo me quedo refrescándome con esta limonada de fresa y Jamaica. Una combinación perfecta. Nos vemos pronto. Adiós.